Saludos amigos y bienvenidos a otra edición de Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad del Este. Este que les habla es Manuel Almeida, profesor investigador y catedrático asociado de la UNE, y como de costumbre me acompaña uno de nuestros panelistas regulares, el doctor Jaime Parch, director de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Gracias Jaime por estar con amigos, y hoy tenemos una invitada muy especial. Hablo de la compañera, colega y amiga Verónica Muñiz Soto, escritora, muy conocedora del ámbito de la literatura. Ella cuenta con una maestría en literatura comparada y ha hecho, y la tenemos como invitada hoy. Antes de saludarla, digo que la tenemos como invitada hoy porque dentro de su trabajo en materia del estudio de la literatura ha hecho como objeto de estudio el estudio del cómic como medio de expresión literaria. Pero antes de abundar, pues te saludamos, Verónica, ¿cómo estás? Saludos, todo muy bien, gracias por la invitación. Pues amigos, Verónica, como les estaba comentando, Verónica tiene y mantiene un programa con dos compañeros, se llama Entre Paneles, que comenzó como un programa radial semanal y ahora se mantiene pero como podcast. Y de hecho yo conozco a Verónica. Primero la conocí a través del podcast, y de hecho pues lo recomiendo. Y el tema que nos compete hoy, es un poco, ya lo había anunciado, es el tema de el cómic visto como parte del canon literario, como parte de la literatura en general. ¿Verdad? No tenemos dientes de leche, tal vez esto no es un tema que en otros lares, en otros ámbitos, tal vez ya no sea tan controversial. Pero obviamente no tenemos un público general muy amplio que no tiene por qué tal vez estar tan enterado de estos temas. Y sí, para muchos todavía tal vez el cómic como medio, o recogidos en novelas gráficas, o las novelas gráficas, o lo que la invitada habló en su trabajo de tesis, narrativas gráficas, el que se han visto como parte de la literatura en general, tal vez para algunos todavía no es sentido común, tal vez no es algo muy aceptado. Yo recuerdo cuando más joven, yo coleccionaba cómics a la altura del 1991, recuerdo que se formó toda una controversia en el mundo de las letras de la ciencia ficción y la literatura especulativa y fantástica, porque uno de los tres premios más importantes anuales que se dan en los Estados Unidos, que es el World Fantasy, el premio World Fantasy, se lo dieron en aquella ocasión, el mejor premio para Short Story, a un cómic, a un número, a una edición en particular de la serie Sandman, escrito por el gran escritor Neil Gaiman, y el número que fue ilustrado por el fantástico artista, recuerdo, Charles Vess. Y era la primera vez que el cómic se iba de tú a tú con otros competidores en esa categoría, que eran textos publicados en antologías o libros, y salía ganando el cómic. Así que un poco, pues menciono eso como preámbulo, Verónica, para hacerte para una pregunta de iniciados, ¿no? Y es un poco, ¿los cómics pueden ser considerados, sin más, como parte de la literatura? Y si sí, ¿por qué? Pues mira, yo parto de la premisa de que son literatura. El por qué sería un poquito más rebuscado y uno tendría que quizás adentrarse un poquito a la historia del medio. Y es que esto, aunque muchos lo pensamos como un medio relativamente joven, si lo miramos fuera de los Estados Unidos, esta tradición lleva desde el 1800 en Europa, en Suiza particularmente, con Rudolf Stoffer. Él le da inicio a esta serialización de historias. Él, incluso, si no me equivoco, trabajó un cuento de Goethe y otro de Balzac. O sea, que ya hay una tradición de ese tipo de narrativa gráfica. En los 30, pues sí surge en los Estados Unidos, que es el que nos llega a nosotros ahora. La forma en que surge y cómo se fue atendiendo el asunto, pues fue dirigido más a los niños, era
por la cuestión de las imágenes, atraía más un público más joven. Igualmente los adultos lo leían. Igualmente está el problema de que cuando ven caricaturas automáticamente lo asumen con niños. Obviamente esta construcción se está dando dentro del espacio del periódico para esa época. Estos muchas veces estaban designados para las últimas páginas junto a los juegos, los rompecabezas, chistes. Pues ya tú tienes esto que está dentro de un marco del ocio, por decirlo de alguna forma. Y eso en particular dio a entender que sí era dirigido a niños o personas jóvenes. E incluso para mencionar un poeta, William Wordsworth, hablaba en un poema de cómo era posible que se desperdiciara tanto la página de periódicos con estas imágenes. Claro, estamos hablando 1900. Más adelante tenemos todo como un renacer dentro del medio y se ven unas historias un poco más serias. Esto sin entrar quizás en toda la problemática que se dio con el Comics Code Authority, que ya pues funcionó como cierto tipo de censura por las imágenes que se presentaban en, pues, en las historias. Y eso pues sí fue dándole paso. En los 80 se comenzó con una narrativa mucho más seria en cuanto a contenido. De momento pues tú tienes a alguien como Neil Gaiman y el Sandman que le está diciendo a la gente, espérate, esto ya no es, esto no es tan de niños como yo pensaba. ¿Qué es esto? Y las personas y también la academia se están viendo obligados a mirar de una forma más crítica. Ven un texto como el Sandman y automáticamente lo piensan como que, ok, esto, yo he leído algo similar del cuento del Hombre de Arena. Y van haciendo esas conexiones. The Sandman, por ejemplo, es una, ahora mismo está compilado como si fuese una novela gráfica, pero inicialmente salían issues. Tiene un principio y un fin, tiene una extensión, tiene todas estas características que tiene la literatura, focalización, el narrador, la trama, todo este tipo de entramados que muchas veces para lo que nosotros consideramos como literatura, pues es necesario para ponerle ese sello. Y así sucesivamente, Before Vendetta, que fue el trabajo que utilicé para mi tesis, se puede leer como una novela gráfica, como si fuese concebido con un principio y un fin y una extensión. Una pregunta para aquellos que no conocemos tanto del mundo, ¿verdad?, de los cómics. Se habla de cómics y se habla de novela gráfica. Uh-huh. ¿La diferencia entre un término y el otro? Pues mira, la diferencia entre el cómic y la novela gráfica, yo creo que la analogía más cercana que yo puedo hacer es algo que dijo Julio Cortázar en un ensayo sobre narrativa. De la misma forma en que el cuento es a la fotografía lo que la novela es al cine, el cómic es al cuento corto lo que la novela gráfica es a la novela. El Sandman, por ejemplo, funciona a través de unos arcos. Tienen unas historias contenidas, por ejemplo, en tres ejemplares. Una novela gráfica, pues, se puede pensar como un principio y un fin que luego se compendia o se construye de esa misma forma. Ahí, pues, varía la extensión o no que pueda tener. Entonces, pregunto, últimamente hay como un, lo que yo veo, como un boom en la producción, no solo de esta publicación, pero también películas. Batman y Ant-Man y series en televisión también, ¿no? ¿Cómo interpreta ese fenómeno de estos últimos años de tanta producción de novelas y de cómics? Sí, a mí me parece bien interesante porque uno desde el 50 creo que fue la primera vez que apareció en la televisión un personaje de cómics que fue Batman. Luego en el 60 se repitió, en los 70 tuvimos a Wonder Woman, a finales del 70 para el 80 tuvimos a Hulk, pero no ha sido tan recurrente como ahora. En los últimos 10, 15 años, todos los años estamos viendo que hay una producción nueva. A mí me parece bien interesante porque de momento la temática del héroe y de toda esta abstracción que puede ser lo heroico le está llamando nuevamente la atención al público. Claro, está toda esta cuestión de la fantasía, de lo atractivo que puede ser el poder dentro de la historia. Y
lo más interesante es cómo estas producciones también se van conectando con la producción del cómic. En una ocasión lo estaba mencionando a Manuel, que es bien curioso más cuando uno mira, por ejemplo, la serie de Daredevil. Pues ya Marvel Comics, que es la casa editorial que está trabajando esta serie, está pensando la serie de televisión y el cine todo como un mismo universo, junto al cómic. Que uno pueda trazar una continuidad entre todos estos mundos y la persona no los pierda. Que es algo que funciona bien chévere, porque de momento tú tienes a una persona que quizás no conocía Capitán América, ve los Avengers y le interesa, te va a pedir primero al vendedor que te dé el Avengers Age of Ultron, por dar un ejemplo, pero ese es un detonante para que siga leyendo sobre otros personajes, y eso es como un modo de iniciación a ese mundo. Oye, y dame una especie de follow, de pregunta de seguimiento a la que te hacía Jaime Pérez. Esto es una pregunta, a ver si sabe, es una cuestión de datos. Si hay un intento, de hecho, haya un intento de tratar de unificar los mundos televisivos, de cine, entonces el mundo de los cómics, la popularidad que han cobrado estas películas super taquilleras o las series de televisión, ¿han tenido un efecto de retroalimentación en materia de que se están vendiendo más cómics que antes a raíz de eso? O no sé si saben, no sé. Pues mira, al momento en que salen los cómics, según mencionan algunos vendedores en distintos artículos, o si tú vas y le preguntas en las tiendas, te van a decir, como, mira, salió Avengers Age of Ultron y todo el mundo quería leer sobre Ultron, sobre quién era ese personaje. Salió la película Ant-Man y más que nada, pues niños querían acercarse más a ese personaje y preguntaban por dónde podían empezar a leer, qué cómic era más adecuado para ellos. Igual con la figura, que sí, me molesta un poquito utilizar la expresión, pero es lo que le llaman un gateway drug, sí, para adentrarse a este mundo literario. Sí. Es que también, vamos, te hago la pregunta, y aquí hay un elemento que va mucho más allá del tema por el cual te trajimos, pero, y que es un elemento, pues tal vez, el cómic en términos culturales en Puerto Rico, y para esto, pues, yo creo que la referencia sería el antropólogo Gabriel de la Luz, que sabe mucho de lo que yo voy a decir ahora. Pero es porque en Puerto Rico, nosotros, por ejemplo, a la altura de principios de los 90, a mediados de los 90, llegamos a tener una escena de cómics lo suficientemente impresionante como para tener corriendo a la misma vez como 6 o 7 tiendas grandes de cómics con sus respectivas clientelas. Llegamos a tener 2 o 3 grandes convenciones con artistas y creadores bien reconocidos, y vamos, yo recuerdo también, no quiero necesariamente trazar una comparación demasiado directa, pero un poco como el boom inmobiliario con las casas, el boom ese de hipotecario, algo así pasó con los cómics en los 90, fueron unos años de los, particularmente de los dibujantes rockstars, ¿no? Superestrellas, y la gente, y salían series nuevas, y la gente no te compraba un issue, te compraba del issue número 1 de una serie, te compraba 1, 2, 3, 4, 5 copias, ¿no? Pero luego de ese boom en los 90, muchas de estas tiendas de cómics se fueron a la quiebra, y vamos, no sé cuántas hay en existencia ahora mismo, pero ciertamente no me parece que compara con aquella escena, pero no pensaría, caramba, si los superhéroes están nuevamente en boga, pero uno pensaría, ¿verdad?, que es una forma de alimentar esa escena de los cómics, pero no sé, quizás me equivoco. Sí, el asunto es que sigue siendo un mercado bien arriesgado, dentro de lo que yo he podido percibir aquí en Puerto Rico. La situación económica del país tampoco propicia. En los 90 hubo un boom brutal de la venta de cómics, en tiendas por todos lados, incluso fue para cuando salió Image. Una de las grandes editoriales, que es independiente pero se sitúa entre las grandes dos de los Estados Unidos, DC y Marvel. Sale esta casa, hay muchos artistas, hay una gran demanda por estos cómics, y comenzó este periodo donde pensaban que si tú tenías muchos cómics todo iba a adquirir valor. Entonces esa gran demanda hasta cierto punto fue la que causó que cayera el mercado del cómic. De momento tú tenías personas que, como bien dice Manuel, compraban 5 cómics del mismo,
buscaban que el artista lo firmara o el escritor, pero no generaba porque ese cómic como tal no tenía nada que lo llamara único. Tú tenías tiradas de, supongamos, Spawn número 1 que llegaba a los 10.000 ejemplares. Sin razón. Uno tenía 5 ejemplares y 25 personas más tenían 5 o 6 ejemplares también. Que esa motivación que impulsó el mercado, que quizás lo sitúa dentro de un Golden Age de las ventas del cómic, realmente es una cortina de humo. Hoy en día aquí en Puerto Rico pues tenemos toda la situación económica, es mucho más difícil. Cada libro ahora mismo, si tienes suerte, te cuesta $4 por 24 páginas de historia. Supongamos que a una persona le interese leer 7 libros. Es mucho dinero semanalmente o mensual. Al final de los 80 todavía el cómic promedio te costaba 75 chavos. Sí. Luego subieron un peso, no 25, hasta 4 y pico. Y ahora se comenta que van a subir a $5 y $6 algunos ejemplares. Y frente a esa situación, pues ya no hay tantas tiendas. Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, en Mayagüez había una tienda, en Aguadilla había otra, yo soy de San Sebastián. Y mi mamá pues siempre nos llevaba para las tiendas para ver todo, pero a mi hermano y a mí nos gustaba mucho el arte y nos gustaban los cómics y las tarjetas de colección y todo eso, y los juguetes. Y anualmente pues uno veía que no estaban vendiendo tanto, pues no se movían, pues dejaban de comprar cosas. Y eso fue afectando al mercado. Al día de hoy yo me atrevería a decir que quizás hay 5 tiendas de cómics en el país. Y yo me apuesto que por lo menos 2 o 3 de ellas no solamente venden cómics. Sí, y una de ellas cerró ahora operaciones a finales de septiembre. Okay. Pregunto. Y pregunto porque realmente no sé. En cuanto a la temática de los cómics o la gráfica, ¿no? Pues veo mucho, pues, los superhéroes, porque parece que eso es el tema de ahora, ¿no? Pero también cuando era joven, pues había los cómics, ¿no? De Archie. Sí. Y ha habido una evolución hasta en Archie, ¿no? Uh-huh. Porque ahora hay personajes que en los libros de Archie, ¿no? Y pregunto, fuera de los temas de los superhéroes, ¿qué otros temas hay populares o de producción mayor en el mundo de los cómics? Sí, los cómics, yo creo que quizá una forma también de uno verlo es como cualquier literatura, tiene su género. Uh-huh. Tiene el cómic de romance, el de comedia, el de horror, el detectivesco, están ahí. Es ciencia ficción también. Ahora mismo, uno siempre cuando piensa en el cómic se refiere al superhéroe porque tenemos las dos grandes compañías que lo que te producen es Batman o Capitán América. Y ya todo este bombardeo mediático pues está diciendo, ok, si yo quiero leer un cómic, esto es lo que hay para mí. Pero, por ejemplo, tenemos una novela gráfica como V for Vendetta, que te trabaja la dictadura en una Inglaterra distópica. Tenemos también Archie, que como usted muy bien dice, ha ido evolucionando. Ahora tienen un personaje gay que se casó recientemente. Tenemos otros cómics de Image que trabajan el tema de... trabajan el tema del derecho, la biología, o sea, el detective, el android. Tenemos otros de horror que trabajan el zombie. Y son cómics que se mueven muy bien. Y lo más importante es cómo estos distintos subgéneros retratan cosas que están pasando actualmente. Por ejemplo, en el caso de Archie. Y un ejemplo así pues también lo podemos ver en los de superhéroes. Pues cuando estaba pasando, que sucedió lo que Obama dijo como que okay, ya no va a haber más don't ask, don't tell. Los gays pueden estar en la milicia. En DC Comics estaban trabajando el tema al mismo tiempo. Y son un reflejo. Y muchas personas pues sí, se quedan pensando en superhéroes como lo único, pero hay un mundo de otras cosas. Y yo creo que más allá de los cómics serializados, uno donde puede mirar muy bien de esos distintos temas son en las novelas gráficas, con las memorias que quizás te trabajen el holocausto en Alemania, como es el caso de Maus. Las memorias, como es Alison Bechdel con Fun Home, y quizás las personas se intimidan, pero es un mundo que uno tiene que aprovecharlo. Pues mira, Verónica, yo también pues tuve el placer de leer lo que fue tu trabajo de tesis de maestría, que versa sobre
Bueno, por un lado está el debate de, tratas el debate de la relación entre el cómic y la literatura en general, pero entonces ya de forma más específica, usando dos novelas gráficas, Before Vendetta y Watchmen, tratas las relaciones entre héroes, superhéroes, antihéroes, la noción de justicia, la justicia tal vez de un antihéroe, un vigilante vis-à-vis el Estado de Derecho. Trabaja unos temas bien, bien interesantes, bien chulos. Tú nos puedes hablar un poquito de lo que trataste de hacer en ese trabajo. Sí, pues mi tesis, lo que trabajé fue el discurso de la ley y la justicia en Before Vendetta y Watchmen. Esto es pensando el superhéroe caído, el vigilante, el terrorista, cómo todo esto son ejemplos de distintas formas de tú llevar justicia. Y todo bajo el marco de que cuando uno piensa en lo justo o en la ley, es sobre algo totalmente abstracto en muchas ocasiones que alguien te está diciendo, mira, esta es la ley, esto es lo justo, porque yo le estoy diciendo, yo soy el Estado. Entonces tenemos novelas gráficas como Watchmen que te dicen de momento, yo tengo el derecho de ejercer la justicia porque el Estado no está cumpliendo con ella. Entonces tenemos escenas como Retribucionista, que es el caso de Rorschach, que dice, mira, yo no voy a esperar a que el Estado tome acción, sino que yo lo voy a hacer. La ciudad es un perro rabioso y yo tengo que limpiarle el hocico, aunque sea un perro a la vez. Entonces, es tomar la justicia en sus manos. Un ejemplo que yo doy para que las personas que no están muy familiarizados con el tema sobre la justicia es, por ejemplo, lo que dice Derrida. Cuando uno habla de justicia, uno tiene que pensar que tiene que haber una igualdad entre las personas que están hablando, como la traducción. Si no estamos hablando en el mismo idioma, ¿cómo hay justicia ahí? Entonces, pues ese tipo de relación se da en estos libros. Tenemos un estado totalitario, que es el caso de Before Vendetta, donde este terrorista dice, mira, no, esto no, aquí no hay una democracia y yo te tengo que forzar a que tú veas la verdad a través de actos terroristas, que al mismo tiempo es un vigilante. Pues sí, pero es esa línea fina entre cuán justo eres tú, o cuán valiente puede ser también. Sí, a mí me parece bien interesante porque es un tema que se toca y lo comentábamos antes de estar grabando, que es el asunto de que también de un tiempo a esta parte, no solamente los cómics como medio de creación literaria, finalmente se han logrado hacer un espacio en el mundo de la academia. En ese sentido mencionaste un ejemplo pionero que fue Maus. Pero también un poco sucede con el cine, ¿no? Y aún, no me refiero al cine de directores, autores, sino incluso de cine más o menos mainstream o popular, que se ha tomado con mucha seriedad, tal vez también, quiero decir, pues para tratar temas de seriedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, estabas hablando de esos temas y pues me viene a la mente no todas son buenas, pero las primeras dos o tres películas de Dirty Harry. Sí. ¿Verdad? Que es el debate de, ¿no? de este detective que recuerdo la escena final de, creo que es la primera de la serie, que termina tirando de la estrella del badge de policía, ¿no? Porque es decir, el Estado de Derecho llega hasta un punto, pero a veces el Estado de Derecho no es suficiente. Pero más que Dirty Harry, pienso en un género como las películas de los westerns, particularmente en los 70. Donde se juega mucho con esa noción, pues claro, toma lugar en contextos en donde no hay tal cosa todavía como estados de derechos plenamente establecidos, y por lo tanto tú tienes autoridades formales, pero que no son muy efectivas de facto, pero entonces tienes estas otras leyes no formales, pero que son las vigentes. Entonces te permite todos estos espacios grises en donde, pues entonces a veces el pistolero, ¿no? O el justiciero, pues opera como un vigilante, ¿no? Y es una zona bien gris porque es un poco asumir la responsabilidad de tus actos, a sabiendas de que tal vez el Estado de Derecho no te cobija, o si te cobija no lo hace lo suficiente, entonces las reglas que de verdad prevalecen son otras. ¿Y qué es lo que está presente en Before Vendetta, ¿no? O sea, en el caso de Before Vendetta, sí, de nuevo, a mí no me encanta reducir los productos simbólicos y culturales a su contexto específico, pero me parece que es bastante obvio
que al amor está de alguna forma reaccionando a lo que empieza a ser el tacherismo en Inglaterra, ¿no? Y toda esta coartación de derechos y toda esta ofensiva en contra de los derechos y convenios de los trabajadores, y toda esta ofensiva realmente de derecha. Y claro, vamos, el mundo que se proyecta en Before Vendetta no era de Inglaterra de Thatcher, pero sí era una especie de, pues se podía leer también como una crítica velada a esa experiencia, obviamente maximizada a su potencial futuro distópico que vendría siendo esta sociedad fascista, totalmente reglamentada. Y me parece que es muy bueno el trabajo. Tú has tenido, no, o sea, yo sé que no está publicado, pero has tenido este input, insumo al respecto. Pues mira, realmente el tema que trabajé en la novela gráfica, pues en mi tesis sobre la novela gráfica, pues fue bastante distinto a lo que usualmente la gente está acostumbrada a ver, porque usualmente uno ve más la cuestión de la memoria, pensando en Mouse o en Fun Home, que son como estas novelas canónicas del medio. Pero entonces el tema de la ley y la justicia, pues no se trabaja tantísimo. A menos que sea como que alguna sección dentro de algún tema de la guerra, como es otro tema bien trabajado, que es el caso de Capitán América. Pero entonces tuve la oportunidad de conversar con personas de una editorial y les interesó mucho porque el tema es distinto. Y también el hecho de que uno está pensando de una forma más crítica estos libros que a veces uno piensa como, pues son unos dibujitos, pero ¿Cuánto de social puede haber ahí en ellos? Pues mira, mucho. Hay, uno puede sacar tanto, porque yo creo que, al igual que la literatura, son productos de sus tiempos. Uno, como bien dice Manuel, en Before Vendetta, pues uno puede ver a Thatcher. Obviamente, explotado en esteroides. Pero ahí está Thatcher. En Watchmen, por ejemplo, parte de que Nixon cumple un tercer término. Entonces, uno dice como que, ok, aquí esto tiene un gran comentario social, ¿cómo le damos la vuelta? Y de hecho, y para conectar con lo que decía Jaime ahorita, aún dentro del mundo de los superhéroes, desde hace tiempo, se han tratado temas bien serios. O sea, yo recuerdo un cómic bien famoso, un arco bien famoso, pero un cómic en particular, en donde Green Lantern y Green Arrow, Linterna Verde y Green Arrow, no sé cómo se diga en español, cogen al discípulo de Green Arrow, que era Speedy, que era un junkie, se había convertido en un drogadicto. Por ejemplo, en esta serie bien famosa, que de alguna forma es una de las inspiraciones para esta futura película de Batman v Superman, que es la serie de Dark Knight Returns, de la mano de Frank Miller. Esa primera serie de Dark Knight Returns es una serie donde Frank Miller, a través de Batman, del personaje de Batman, te hace una interpretación de Superman que, lejos de ser meramente este posible Boy Scout protector de la humanidad, tiene todas las posibilidades de ser un gran enemigo, un gran potencial peligro totalitario de imponer su voluntad, ¿no?, sobre el mundo. O sea, que también se da en el mundo de los mismos superhéroes, quiero decir. Sí, incluso por esa misma línea, Green Lantern a principios del 2000 presentó un issue donde, o sea, de un hate crime, a un nene le cayeron encima porque era gay. Entonces Green Lantern, que parte de lo que le da su poder es la esperanza, él dice, mira, yo me rindo, de verdad que este mundo no tiene ya ningún tipo de esperanza. Igualmente, si nos vamos al 30 o al 40, fue la gran época de la propaganda de guerra, claro. Y uno lo ve en los covers de los cómics, tienes a un Capitán América dándole un puño a un jefe coreano o vietnamita, tienes a Capitán América o a Shazam entrando la pescosa a Hitler, tienes a Captain Marvel, por ejemplo, dándole la mano a una persona negra, y abajo dice como que todos juntos podemos, pero la persona negra que está martillando en el barco es el típico estereotipo de la época. Oreja grande, narizón, hocico. Entonces, si uno lo mira así, mira,
sí es un reflejo de su época y lo podemos ver a lo largo de todas las décadas. Y de hecho, bien recientemente en Batman, un issue reciente en Batman se refleja el asunto del abuso policíaco contra la comunidad afroamericana en Estados Unidos. O sea, que sí, que es un medio que también sirve ciertamente, ¿sí?, para reflejar. Y más recientemente, por eso voy a dar un ejemplo del otro día, por decirlo así, comenzó una serie que se llama We Are Robin, que claramente es un ejemplo de Occupy Wall Street. Y son todos estos discursos que hasta cierto punto son anti-establishment, pero ¿hasta dónde? Porque igual tienes a alguien que quiere mantener el status quo. Entonces, pues, son unos puntos de debate que a veces a las personas se le pasan, pero claramente están ahí. Dos preguntitas. Fuera de utopística, ¿qué foro hay donde usted puede discutir, analizar estos temas relacionados con esta clase de literatura? Y segundo, sé que sigue desarrollando, además de la tesis, pues, ha sido desarrollando el tema, el análisis, ¿no?, de esta obra. ¿Qué tema está trabajando ahora? Pues uno de los temas que a mí me interesa mucho es la cuestión del feminismo y la representación femenina en los cómics. También trabajo la cuestión de la ética. También me gusta mucho la cuestión de los derechos LGBT, la representatividad más que nada. Sobre los espacios, para este foro como tal sobre los cómics, pues tenemos Entre Paneles, que fue un programa, pues, que nació de mi inquietud. Pues yo, pues, soy una nerd, necesito hablar de las cosas que me interesan dentro del ámbito que a mí me gusta, que es la academia, y hace falta. Pues de momento me ofrecen tener un espacio en un programa de radio online. Me dice, ¿qué programa tú quieres hacer? Yo, pues, tal cosa, un programa que sea de crítica social y académica sobre cómics. Ok, vamos a hacerlo. Y ha sido como mi foro. Recientemente tengo un proyecto que está en construcción ya, que se va a llamar Post Academia, que es repensando todos estos discursos académicos y críticos, pero dentro del cómic, a modo de revista virtual. Ha tomado un tiempito en salir, pero está pronto a... Y sí, son espacios alternativos que hemos creado, porque necesitamos que la academia nos escuche, que hay otro tipo de literatura que se está trabajando, que hay otro tipo de espacio, porque no solamente es literatura como tal, es un medio. Es un medio que se suple de lo visual como de la letra. Nada, Verónica, estamos, pues, llegando al final de nuestra jornada por hoy. Primeramente te queremos agradecer por venir acá con nosotros y compartir. Te felicitamos por el trabajo. Me gustaría pensar que pronto lo que fue tu tesis se convierta en libro. Y seguiremos hablando al respecto de estos otros proyectos. Y recomiendo, de verdad, recomiendo que... Yo no sé, yo lo escucho a través de la aplicación de podcast de iPhone, pero ¿cómo se consigue Entre Paneles? Ok, Entre Paneles lo pueden conseguir a través de iTunes, a través del podcatcher favorito de Android. Subimos los episodios también a YouTube, o si no, a través de postacademia.com. Y en verdad que les recomiendo que se suscriban al podcast de Entre Paneles. Esto ha sido todo por hoy. Jaime Parch, muchas gracias por acompañarnos. Verónica, nuevamente muchas gracias, y muchas gracias también al camarada detrás de la cámara, el señor Carlos Medina. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Que estén bien. Thank you.